So, depende de ti cómo lo quieras hacer. Si me das las llaves, no me vas a tener que pagar por nada porque saca tus cosas gratis. Ok, déjame sacar mis cosas. Ok, dame las llaves. No, yo las saco. No, lo siento mucho. Si quieres entrar en este carro, yo necesito esas llaves. Pues mira, ya le expliqué por qué estamos aquí. Ya. No sé si tú los pagos, si tu mamá no es los pagos, pero eso. Mira, me voy a llevar el carro, ya lo tengo enganchado. ¿Cómo vas a llevar este carro? Mira en televisión allí, esto ya le poní mucho dinero. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! So, ¿qué me dices, mi hermana? No digo mucho, man, porque hoy estoy enferma. ¿Estás enferma? Yeah. Wow. ¿Qué tienes? ¿Te está afectando el asma? Yeah, con estos vientos me da problema. Ay, ay, ay. All right. So, anyways, estamos buscando ahí un 2005. ¿Un 2005? Monte Carlo. Mira ese Corvette. De aquellos clases que me gustan. Está bonita ese Corvette, ¿eh? Yeah, pero están cariñosos. Y anyways, vamos a ir a la dirección aquí en la Benoit. ¿Sabes okay. dónde es? ¿Te acuerdas que cuando habíamos reposeído un carro en este lugar donde fuimos a comer? ¿En la Castro y la Benoit? Yep. Oye, el restaurante ahí de mariscos, ya. Yeah. Yeah, pues aquí vamos a venir a levantarle. Ah. A una de las trabajadoras ahí. Wow. ¿Qué clase de carro es? Un 2005 Monte Carlo. 2005 Monte Carlo. ¿Te acuerdas que teníamos uno? Uno gray. Oh, yeah. Me gustan esos carros, no sé por qué. Y nada más son de dos puertas. Sweet. Pues mira, como siempre, andamos buscando un carro. Con mi hermana, yo y ella, pues buscando un Monte Carlo. Ok, un carro casi nuevo, brother. Y pues, en este caso, la muchacha estaba en su trabajo. All right. Y su trabajo ahí, quizás me puede dar un descuento o una comida ahí. ¿No? Oh, ya ahorita. Te está levantando el carro y ahorita te va a dar un descuento. ¡Woo! Sí tengo hambre ya. Man, cómo me pega el hambre siempre cuando hablas de restaurantes y... Ay, ay, ay. Ya sabíamos que estaba trabajando ahí porque habíamos llamado nada más para ver si estaba trabajando. Porque unas veces, si me dicen que está en el trabajo, me gusta verificar eso primero porque cuando llegamos, unas veces ni está ahí. Y ese carro es front wheel drive. Y ese carro tiene la llave especial de transponder aquí. Este es aquí, ¿verdad? Yeah, wrong way. Wrong way, oh well. Pero ya sé que está trabajando aquí, anyways, porque ya yo llamé, eso está aquí, ahí está el carro. ¿Ese que está ahí? Yep, ese es el carro ahí. ¿Ese es? Ese es el carro. So, yo y mi hermana llegamos ahí a buscar el Monte Carlo y estaba parqueado allá atrás cuando llegamos ahí. Fácil, no hay nadie, nada envió nada, lo vamos a reposeír así. So anyways, estamos ahí y afortunadamente para nosotros ahí estaba parqueado el carro y pues, you know, ya es hora de levantar el carro. Yeah. Hey, cuidado. ¿Es tu carro? Hi, buenos días. ¿Eres Mayra? ¿Cómo estás? Hello. Hey. Cuidado. Pues mientras yo estoy ahí, pues con la situación del carro, aquí viene la muchacha. Evidentemente estaba tomando lo que le llamamos smoker's break, fumando. Cuidado, muchacha. Mira, estamos aquí porque estás atrasado. ¿Un pago o dos pagos? Un pago. Atrasada, un pago. Yo hice mis pagos de mi carro. Ok, nah. ¿Sabes qué? El problema es que la financiera nos mandó una orden para reposer el carro, según que estás atrasada un mes. Ok.
Hey. Cuidado, te está hablando. Ok, pero mi carro no te lo vas a llevar. Ok, te está hablando. Hazme el favor de quitar eso, sí, no, ya está enganchado, ya me la voy a llevar. Hazme el favor de quitarlo, eso es un error. Yo hice el favor de quitarlo, yo no debo nada. Hey. No lo puedes llevar. Te está hablando, te va a explicar. Ok, solamente te estoy diciendo. Ok, no me andas gritando, ¿ok? Ok, mira. Ok, pero entiende eso. Ok, sí te entiendo, habla con mi hermana. Habla con la financiera porque ellos son los que nos mandaron a nosotros. Ahora, yo necesito la llave si quieres sacar la propiedad. Veo que tienes la bolsa allá adentro. Y unas cosas, ¿ok? So, si quieres sacar tus cosas, si no las llevo, llegas a la oficina, vas a tener que pagar. No, ustedes okay. Tienen que llamar. Yo no tengo que llamar. Yo hice los pagos de mi carro. Yo no debo nada. Yo no sé por qué se lo están llevando. Te voy a decir una cosa. El carro ya está enganchado y por ley lo vamos a llevar porque tenemos una orden de desposeer. Ok, quita eso. Quita eso, por favor. Te voy a decir una cosa, el carro ya está enganchado y por ley lo vamos a llevar porque tenemos una orden de desposeer. Quita eso, por favor. Y también le dije las que si no me daba las llaves, cuestión, que le iba a cobrar por las cosas y pues entre más difícil me la hace a mí, yo se la voy a hacer a ella cuando quiere levantar el carro. Pues, lift it up, levántalo. Mi carro no se lo pueden llevar. ¿Sabes qué? Habla con la financiera y después me hablas a mí, lo vas a levantar conmigo. Ey, ¿qué estás haciendo? Ábrelo. Ey, te está hablando, te está tratando de explicar. ¿Vas a dañar mi carro? No voy a dañar el carro. ¿Le vas a dar las llaves o la voy? Me la voy a llevar así a la mala, ¿eh? Carro. Whatever. Habla con la financiera, ellos son del problema, no nosotros, ¿ok? So, si quieres sacar tus cosas, me das la llave. Si no, todas las cosas se van con toy carro, ¿ok? Y después me vas a tener. ¿Por qué no llaman ustedes? Ok, porque ese no es mi trabajo. La financiera me mandó a mí para venir acá. A levantarlo. Eso es lo que te estoy diciendo. Por eso tengo una orden de reposeer para levantar este carro. ¿Ok? So, depende de ti cómo lo quieres hacer. Si me das las llaves, no me vas a tener que pagar por nada porque saca tus cosas gratis. Ok, deja, saco mis cosas. Ok, entonces. Dame las llaves. No, yo las saco. No, lo siento mucho. Si quieres entrar en este carro, yo necesito esas llaves. ¿Ok? Así trabaja aquí. ¿Eh? Así trabaja. Habla con la financiera. Ellos son el problema, no yo. ¿Ok? Yo nada más estoy haciendo mi trabajo. Me voy con todas las cosas y después cuando me llamas para tu ¿qué es? ¿Una bolsa? ¿O tu cartera? Me vas a tener que pagar para levantarlo. ¿Tengo que pagar todavía para eso? Si no me das las llaves. ¿Me vas a dar las llaves o no? Si no voy a seguir aquí con esto. Es que mi carro no te lo puedes llevar. Coge. Ok, no, mi carro no te lo puedes llevar. Man, you're gonna okay. No te puedes llevar mi carro. Dame la llave entonces. Okay. Agárralas. Jeez, man. Ok, chicos. Te dio las llaves a ver si es la llave. Ok. Si no le iba a entregar las llaves a mi hermana, yo estaba ahí para abrir el carro. Y cuando vio que yo no estoy jugando, que yo tenía el equipo para abrir ese carro, y pues le dio las llaves a mi hermana. ¿Que ya no lo voy a agarrar? No, claro que sí. Mira, lo que haces es que habla con la financiera. A los arreglos con ellos, ¿ok? Y entonces lo que viene haciendo es que ya cuando está todo arreglado, ellos me van a dar el ok, y entonces vas y lo levantas conmigo, ¿ok? ¿Estás oyendo? Claro, ¿no? ¿Quiénes son ustedes, hermano? Nada más habla con la financiera. Ok, ¿pero quiénes son ustedes? Pues, por fin, me llevé el carro, le entregó las llaves a Sonia, y vámonos. Mira, ¿hiciste el pago? ¿Por qué es que se están llevando tu carro? ¿Ah? Si hiciste el pago como lo hiciste. Yo no sé, yo okay, me atrasé 2 meses, sí, pero le hice el pago. Yo pagué mi carro, yo no sé por qué se lo están llevando. ¿Y ahorita llamaste a tu papá? ¿Tu papá es el que está pagando el carro? ¿Ah? ¿Tu papá es ese que está pagando el carro? No, él me está ayudando, me está ayudando. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a llamar porque ese es un error. Yo estoy pagando mi carro, no tienen por qué quitárselo. No, a mí no tiene por qué quitármelo. No, no tiene por qué llevárselo. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Operación Ripo. Y la razón por la cual estamos acá es porque no hiciste tus pagos. Yo mis pagos los hice. Ya que no han cambiado el cheque. Hey, hey.
Ok. Estamos buscando un 98 Acura 3.0 CL. ¿Qué clase de carro es 3.0? Acura 3.0, ¿qué es eso? CL. CL. Yo no sé qué tipo de carro es eso. Es viejito, de 98. ¿98? ¿Y por qué lo estamos buscando? Pagos. Lo compró de un dealership. Ajá. Como un like mom and pop one, y él se está tratando pagos, como los dos pagos. Ah. Aquí tengo dos pagos, lo mejor de clase. La Hermitage. Yeah. Okay. ¿Cómo se pronuncia esa calle, Daddy? ¿Qué? Hermitage. Hermitage. Pero está un poquito difícil. Lo tengo aquí, pero Hermer. It's weird. Y tengo las placas y el VIN. Okay. La única cosa que no tengo es color, pero eso no importa. Ok, so aquí, Lower Canyon tengo que hacer una izquierda. Y la Chandler una izquierda, la Hermitage una derecha. Ok. Ok, ya sé dónde está. Pues yo y mi hija Linda llegamos a reposir un Acura. Un carro nuevo, ¿no? Tu map. Mi mapa. Oh, mira, el DVD que me dio Henji. Henji. El movimiento. Henji. ¿Ya lo viste? No. Productores. The Latin Pros. Luke Pizarro. Oh, making money. Sí. Mira esa encuadrada ahí. What? Voltealo. O no está encuerada, but I'm just, you know. El movimiento es que como jefe, tengo que mirar las cosas diferente. Ahora como papá, completamente diferente. Ok, so ya estamos listos para repusir este carro, right? Uh-huh. Ok. Ay, ay, okay. Este luz está tomando mucho tiempo. Oh, gracias. El bus. Oh my god. El problema con estas calles. Izquierda, izquierda. ¿Puedo ser izquierda de aquí? Yes. Ok. No dice que no puedes. Sí puedo. No dice que no. Okay. Ahora buscamos la calle Hermitage. So. Uh-huh. Y estamos buscando. El segundo o la tercera calle. Estamos buscando 5433. Vintage, no. Hermitage. Yo no conozco esta área bien. No sé, esta es, creo que es la próxima. Esta es Bellingham. Bellingham. Okay. Esta es aquí, ok. Oh. A ver, ¿cuál es el domicilio? 5433. 5433? Yeah. Ok. ¿Qué estamos buscando? Un Acura. Oh, eso es un Honda. Misma cosa. Eso es un Honda. Y va a estar en ese lado, porque esto es de even numbers, sí. Ok. Estamos buscando 5419. ¿Es apartamento o casa? No sé. Hay los dos, mira, hay casas y apartamentos en este bloque. 5427. Oh, mira. Para, está. Oh, pues alguien es. You know, go back. Alguien está ahí atrás. ¿So? ¿Sabes qué? 54, ese es el domicilio. Ok, mira, verifica los números y lo voy a tratar de enganchar. Ok. Ok. Cuando llegamos, se dio cuenta mi papá que estaba alguien atrás jugando basketball. Y me dijo, ve a hablar por el RO, el Registered Owner. So voy y, hola, whatever, soy Linda, bla, bla, bla. So en ese momento, ¿sabes qué? Me puse a pensar, déjame enganchar el carro rapidito, porque si sale no se puede ir, porque había un Mercedes nuevo atrás del carro, ¿no? Yep. Hay alguien atrás. Esta cosa no entiendo. Tenían un Mercedes-Benz ahí nuevecito, como un... No nuevecito, mentiras. Como un 2005, 2006, whatever. Y pueden pagar por el Mercedes, pero no pueden pagar por el otro carro. You know, y eso no... Whatever. Tienen Mercedes, pero no pueden pagar por un Acura. ¿Con permiso? ¿Con permiso? Estoy buscando a Mateo.
Sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Usted es Mateo? Sí. Cuando me miró, me estaba, oh, hi, like, what's up? No, no, no. Ok, hola. Soy Linda, estoy aquí por ese carro y el Acura. ¿Por qué? Porque usted no hizo sus pagos. Está que atrasado dos pagos. ¿Dos pagos? Uh-huh. Yo miré a mi mamá pagar esos pagos hace una semana. ¿Tu mamá? No. Sí. Y cuando le dije, estoy aquí para tu carro, me dije, what? En ese momento, nothing. Y estaba bien porque él no era mi, ese no era mi tipo de hombre. Salió, you know, Linda fue ahí a hablar con el cuate y el cuate miró a una muchachita joven, bonita, y se pone como los teenagers, you know, so, así, you know, y arreglarse, hey, you know, hey, mamacita, ¿cómo está? You know, y tengo que entender que las cosas van a pasar así, you know, y mi hija ya es un adulto, so, ¿qué voy a hacer yo? Wait a minute, ¿es tu carro o el carro de tu mamá? Es mi carro, pero ella me pagó los pagos. Ok, ¿es tu carro, pero tu mamá te lo está pagando? Sí. Wow. Empecé a platicar con él y me dijo que sí, es mi carro, está en mi nombre, pero mi mamá lo está pagando. Dije, ¿qué tipo de persona es eso? Like, es un nombre, whatever, bla, 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 bla. But el mamá lo está pagando el carro para él. Ay. ¿Cómo? Ok. Ella pagó los pagos, yo te puedo enseñar los salones y cheques que pagaron. Está bien, es él. Me está diciendo que es el carro de él, está en el nombre de él, pero la mamá lo está pagando. Ok, pues mira, ya le explicaste por qué estamos aquí. Ya. Yeah. No hiciste los pagos o tu mamá no hizo los pagos, brother. So, you know, me voy a llevar el carro, ya lo tengo enganchado. No, ¿cómo vas a llevar este carro? Mira la televisión allí dentro, ya le poní mucho dinero. ¿Eso qué importa? ¿Por qué le estás poniendo dinero al carro más si no lo vas a poder pagar? Yo lo estoy pagando, yo no te tengo que decir que mi mamá ella pagó el carro. ¿Pero por qué tu mamá te lo va a pagar? Es tu carro, ¿por qué yo tu sé, mamá pero te lo está pagando? Ella tú eres está hombre, pagando. Right? Sí, tú eres, yo soy okay, hombre. ¿Por qué tu mamá te lo está pagando entonces? Porque es mi mamá. Oh, my God. Que mi mamá ella pagó. ¿Pero el por qué tu mamá te lo va a pagar? ¿Es tu carro? ¿Por qué yo tu sé, mamá te lo está pagando? Ella tú eres está hombre, pagando. Right? Sí, tú yo eres, soy hombre. Ok, ¿por qué tu mamá te lo está pagando entonces? Porque es mi mamá. Oh, my ¿cómo? God. Oh, my. Okay. Más razón, fuiste si gastaste dinero en televisiones y no hiciste los pagos. ¿Por qué te estás enojando? Yo así los pagos. ¿Cómo ibas a decir eso? Yo la miré de pagar los pagos. Aquí. No hiciste los pagos. So, entonces, cuando mi hija le explica, hey, estamos aquí para reposir tu carro, pues cambió de tema así. Salió agresivo y enojado y me estaba mirando como si me quería lastimar y tenía que ser firme con él. Yo sé que era un joven, pero tenía que ser firme y explicarle, hey, esto es lo que está pasando y me voy a llevar el carro. No, que mi mamá me hace los pagos, me ayuda con los pagos, bla, bla, bla. So, mira, me puse a fijar. Este cuate tiene un Mercedes del año enfrente de su carro, una casa bonita. Es algo que está pasando aquí. Quizá la mamá le quiere enseñar, you know, hey, si no quieres a trabajar, no lo voy a pagar. Eso es desgracia. Okay, ella pagó los pagos. Ok, mira, lo que te voy a explicar, mira, tú puedes estar discutiendo conmigo como tú quieres. Mejor, si te gusta el carro tanto, dame las llaves y lo manejamos. Si no, lo vamos a enganchar y lo que le pasa, pasa. No. ¿Quieres ver? O como tú quieras. No estamos aquí para mira, jugar contigo, ¿ok? Mejor que dar los llaves. ¿Cómo vas a llevar mi carro? No, wait. Okay. Mira, él lo va a enganchar. No. Se va a malograr todo esto, te estoy diciendo. Mejor que usted da los llaves, porque si se malogra eso, okay, usted lo va a pagar. Ok, espera. Wait, dale. ¿Espera qué? No, sí. Dame las llaves, dale las llaves a él o a mí, cualquier cosa, pero... Toma. Él, no, no es mi carro, no se me lo van a llevar, y no, tratando de ponerse un poco fuerte. Pero yo miré, en ese tipo de persona, cuando la mamá lo está pagando los biles, los carros, todo eso, no son tan fuertes, you know? Es como se dice, un mama's boy. So, pues mira, nada más quería salir ahí con el carro y, you know, y enseñarle a mi hija que, hey, el trabajo es primero aquí. Y pues por fin, la verdad es que le entregó las llaves a mi hija. Se dio cuenta que no sé por qué le gustó a mi hija y no quería, you know, ni lo quiero pensar, brother. Que nada más quería, pues, hacer todo más fácil. Se le entregó la llave a mi hija. Y
Y pues, sí, ¿no? Lo agradezco que lo hizo fácil por fin. Pero nada más quería salir de ahí, porque es algo que es un poquito raro para mí. Y nada más lo que tienes que hacer es llamar al banco, te arreglas con ellos, ¿ok? Let's go. ¿Te sientes bien ahí? ¿Te sientes bien? Ya, yeah, gracias. Ok. Ya no tenemos tiempo para discutir. Hi. Estoy para reposar el carro y pues llevarme el carro y también le quiero enseñar a mi hija linda. Que porque un joven, porque si estaba guapo, te pone a hablar, hey, ¿cómo estás? Estábamos ahí para un trabajo. Y mira, estoy hablando como jefe. Ahora como papá, sí, you know, tengo que pensarlo un poquito diferente, que mi hija sí está pues bonita y le va a llamar la atención a los jóvenes, you know? Finalmente, él nos dio las llaves, porque cuando le dijimos, mira, se va a malograr y todo eso, y yo digo, ok, no quiero eso. Y él lo iba a pagar, o la mamá, whatever, you know? Y me dice, mira los televisores que tengo ahí adentro, todo esto, y qué importa todo eso, you know, si no vas a poder pagar tu propio carro. You know, eso doesn't make sense. Whatever. So me dio las llaves y me dijo, ¿te quedas bien en el carro? I'm like, yeah. Y pone el volumen. I'm like, hey, Jimone, you know, con mi música, whatever, tocando. Y chao. ¿Estás seguro que hiciste tu último pago? Sí, estoy claro que sí. Mi mamá lo pagó. ¿Cómo me iban a llevar el carro así? Eso no es bueno. ¿Cómo voy a llegar al trabajo ya? Para esta cosa. No es bueno. No es bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo no sé. ¿A poco tengo que hablar con mi mamá y tenemos que ganar un obligado y tenemos que mirar a esta cosa más en serio? Porque esto no se va a ir así. Eso no se va a ir así. Vas a ver, me van a recorrer Mateo, ¿ok? Mi nombre. Yeah, hey, si no lo puedes pagar, no lo debes comprar.